mind loose off the kook. Murder on the track, so I'm about to let loose. Young gosh, the evil one, that's the motto. Ever since a youngster, I've been sitting shooting the hollow. See, I'm a banger in my streets. Murder was a case, but never charged, though I killed a beat. Deadly melodies when I quit all my enemies. But y'all don't want it, I'm a rider, catching felonies. Yeah, the devil preached, so the God shall deep. Whispers in my ear. Chang-Chi, los vampiros chinos de la dinastía Qing. Los Chang-Chi son unos seres de los generalmente demoniados como no muertos que encontramos en el folclore chino. Los Chang-Chi son unos seres de los generalmente denominados como no muertos que encontramos en el folclore chino. Aunque su nombre original chino se traduce a menudo como vampiro zombie o fantasma, su significado literal es cadáver rígido. Estas criaturas pueden ser identificadas por su vestimenta habitual, el uniforme de un funcionario de la dinastía Qing. Además de los Jiangxi, son también reconocibles por su postura y forma de moverse. Los brazos de estos seres están constantemente extendidos, al parecer debido al rigor mortis. Y en lugar de caminar, se mueven dando saltos. Saltos. Como resultado de la rigidez de sus cuerpos, existen muchas formas de que un cadáver se convierta en un Jiangxi, así como muchas maneras de derrotarlos. Estas criaturas no muertas aparecen en gran cantidad de películas chinas. Aunque la mayoría de los Jiangxi se distinguen por vestir de la misma forma, la posición de su cuerpo, su extraña forma de moverse, también existen variantes entre estos seres. Por ejemplo, algunos de ellos parecen ser humanos normales, mientras otros se encuentran algo más descompuestos por llevar muertos más tiempo. Incluso se ha descrito a algunos de ellos como con dientes afilados largos, uñas y resplandeciendo con luz verde fosforescente. En algunas versiones de estos relatos, los Jiangxi se hacen cada vez más fuertes, lo que permite desarrollar nuevas habilidades como volar y transformarse en lobos. Parece que hay muchas formas en que un cadáver puede transformarse en un Jiangxi. Por ejemplo, según una de las versiones de este mito, se crea un Jiangxi cuando el individuo sufre una muerte violenta, como por ejemplo suicidio o ahogamiento. Ese tipo de muertes provocan que el alma no pueda abandonar el cuerpo, lo cual como resultado un cadáver animado. Según otra creencia, un cadáver puede convertirse en un Jiangxi si éste la entierra como es debido. Por ejemplo, su enterramiento se pospone tras la muerte del difunto. No encuentra reposo y regresa para aterrizar a los vivos. Otra supuesta forma en que se crea un Jiangxi es cuando un cadáver no se descompone ni siquiera tras ser enterrado. Los cadáveres sobre los que cae un rayo o salta un animal, en especial un gato, también son susceptibles, según las leyendas chinas, de convertirse en uno de estos no muertos. Las historias sobre los Jiangxi no carecen totalmente de fundamento. Durante la dinastía Qing se procuraba reportar los cadáveres de los trabajadores chinos que morían lejos de sus casas para que pudieran ser enterrados en su lugar de nacimiento. El objetivo de esta práctica era que los espíritus no llorasen en su tierra natal. Parece que hubo comerciantes que se especializaron en aquella época en la manipulación y en el transporte de cadáveres hasta su hogar ancestral. Se cuenta que estos transportistas de cadáveres, como se les llamaba, transportaban a los muertos de noche, llevaban los ataúdes fijados a pértigas
que descansaban sobre los hombros de dos hombres. A medida que transcurrió el viaje, los pertigas de bambú se comaban, visto desde que lejos este hecho podía dar la impresión de que el muerto se baboneara por su propia voluntad. Fue de este modo que surgieron rumores sobre cadáveres que volvían a la vida. En un principio hubo un especulo con la posibilidad de que los transportistas de cadáveres fuesen mentes capaces de reanimar los cadáveres, los difuntos por medio de la magia. Así, bajo la supervisión de los transportistas de cadáveres, los muertos volverían a su hogar moviéndose a saltos. El traslado de los cadáveres se llevaba a cabo durante la noche para minimizar su posible descomposición. Además, viajar de noche implicaba que la probabilidad de cruzarse con alguien sería menor, ya que se consideraba de mal augurio tener un encuentro con un difunto. Como medida adicional, encabezada la procesión, un sacerdote que avisaba a la gente de su llegada tocando una campana. Habitualmente se dice que los Jiangshi que se aparecen de noche para su sustento, además, para hacerse más poderosos, los Jiangshi deben robar a los vivos su gi. Los vivos, no obstante, no se encuentran completamente indefensos contra los eventuales ataques de esas criaturas. Existen diversas formas de acabar con los Jiangshi. Entre ellas están la sangre de un perro negro, el arroz glutinoso, los espejos, los huevos de gallina y la harina de un muchacho virgen y la orina de un muchacho virgen. En los años 80, Jiangshi se convirtieron en personajes muy populares en la industria cinematográfica de Hong Kong. Aunque estos dos muertos aparecían a menudo como enemigos, en ocasiones se les ha representado una forma más humanizada e incluso han protagonizado papeles cómicos.